Damos comienzo al coloquio con las preguntas, a ser posible que no sean recursos a la totalidad, sino algún tipo de cuestión diferencial y precisa. Manos levantadas. Sí, empieza Natalia Rodríguez, Pavel Beraza, Gaetano Curazzi, Nacho Escutia, Rafael Moreno. Vale. Rebeca Maldonado. Ángela Sierra. Bueno, levantemos aquí tres tiendas, ¿verdad? Adelante, entonces, Natalia, por favor. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a los dos por estas dos conferencias magistrales en todo sentido del término. Mi pregunta va dirigida al profesor Rocha por algo que ya me comentaba el otro día, que él trabaja como estas cercanías entre Heidegger y Levinas. Voy a aprovechar ahora sí para meter a Levinas aquí. Yo quería preguntar, porque era una cosa que a mí me resonaba mucho, sobre todo leyendo un Reverso a Sprache. Yo sí veo ahí un posible diálogo con Levinas y con todo el tema de, pues, la diferencia entre el decir y lo dicho, ¿no? Y esta insistencia que siempre hace Levinas en decir, no, lo importante del lenguaje es su verbalidad, ¿no? Él también ve el lenguaje como una manifestación, él dirá, como de una trascendencia, una manifestación de algo más que va más allá de lo dicho, ¿no? Y yo aquí veo como ciertas paralelas con las cosas que usted ha comentado en la conferencia. Entonces quería preguntarle si este es uno de los puntos en los que usted ve este posible diálogo entre Levinas y Heidegger, y si le da un límite muy claro o no, o dice, no, esta conversación puede ir bastante lejos. Me gustaría saber cómo se opina de eso. Tenemos aquí ya la cultura de la costumbre de acumular las preguntas para que no se haga un schlechte Umeldigkeit, ¿verdad?, sino que pueda fluir. Pavel Beraza, por favor. Bueno, yo me sumo también a las felicitaciones por las muy buenas conferencias que han hecho los dos. Que tenía una pregunta para el profesor Xolokotzi y una pregunta para el profesor Rocha de la Torre. Bueno, en 35, en Introducción a la Metafísica, empieza este intento de Heidegger también por restituir a la physis el logos, en el sentido de mantenerse juntas o separarse de las cosas, ¿no? Como reunir, para pensar lo que sería esta mostración del ente en total, en términos griegos. Después en un Reverso a Sprache, efectivamente el lenguaje reúne la cuaternidad y hace mundo, ¿no? No sé si... Ya en esto que te estabas, que estabas abriendo desde el logos originario, ¿cómo ves que se plantea la relación con el mundo, o bueno, la physis en 35, de cara, no sé, a un posible diálogo con Wittgenstein, bueno, que esto ha tratado Reich, etcétera? No sé si es salirse demasiado, pero del problema de la isomorfía entre el lenguaje y el mundo, que Wittgenstein sí que plantea. Bueno, no sé si es salirse demasiado, pero no sé si tú has visto algo en esa línea. Y al profesor Rocha de la Torre, bueno, esta tesis de la colonización del mundo de la vida por la racionalidad instrumental me resonaba mucho a la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ¿no? Pero bueno, este concepto de la del mundo de la vida y su colonización, efectivamente, con Husserl, con Heidegger, sí que se puede pensar y tiene muchas más acepciones, pero ¿cómo evaluar, o no sé si usted lo tomó un poco de ahí, o está usted dialogando mínimamente con ella, ¿cómo, no sé si usted evaluaría la teoría de la acción comunicativa, ¿no?, a la luz de... pues esta elucidación heideggeriana de la esencia del lenguaje, como aún quizá presa de alguna manera en la objetivización del lenguaje, o si con su distinción entre una racionalidad comunicativa, digamos, para entenderse en un mundo vital, y una reducción instrumental de la misma, ¿hay algún posible acercamiento o no? Bueno, al margen también de los señalamientos del chauvinismo y todo esto, no sé si también eso salirse demasiado. Yo no he estudiado Habermas a profundidad, pero me sonaba mucho
al segundo tomo de la teoría de la razón comunicativa, esta tesis de la polarización de las redes preguntas. Muchas gracias, Pavel Veraza. Rafael Moreno, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Me siento muy afortunado de haberles escuchado. Mi pregunta es un poco para ambos, creo. En algún momento, el profesor Solotozzi decía que, bueno, que se estaba refiriendo al clímax de la cuestión de la confrontación, digamos, de Heidegger con la lógica, pero no a la última palabra de Heidegger en este asunto. Entonces yo quería preguntarle si tal vez, en qué medida esa última palabra podría tener que ver con algo que el profesor Rocha de la Torre mencionaba ya, si tal vez alguna de esas últimas palabras tenía que ver con el habitar poético y su relación con el agradecer la diferencia, un término que, bueno, que me gustaría que saliera a colación, el Duncan en relación con el Dichten, ¿no? En principio, para evitar una cosa tal vez de corto alcance, pero que me parece que estaría bien evitar, que la posible estilización, incluso elitización de las figuras del poeta y del pensador, por no hablar también de la del hombre de Estado, como se nombra en Introducción a la Metafísica, para evitar esa mal comprensión, creo yo, de Heidegger, o sea, de ciertas lecturas de Heidegger, y también para favorecer que a lo mejor, profesor Rocha, la física sí pueda ser teologizada. Quiero decir, para que esos físicos que respondieron eso conozcan la violencia de su afirmación, se den cuenta de que el criterio de verdad que están manejando es un criterio de verdad como certeza, un criterio de verdad que en vez de desencubrir lo que hace es opacar, lo que hace es clausurar. Si los físicos tal vez conocen la violencia implícita en su discurso, puede ser que quepa otros modos de entender el conocimiento y por lo tanto quepa otros modos de habitar la Tierra, precisamente en la diferencia y en la diversidad. Muchas gracias. Vanessa Gurjan, por favor. No habías levantado la mano. Rebeca Maldonado. Bueno. Para el maestro, para el profesor Rocha, quisiera preguntarle esa relación de diferencias, ¿no? Como un revitalizar las relaciones de las diferencias, ¿no? Entre los distintos lenguajes, ¿no? Y además quisiera preguntar si es tan tajante el pensar, el poetizar, porque yo recuerdo que hay una parte de Nietzsche 2 que dice el esfuerzo poético pensante por decir el ser, ¿no? Y el nombre del ser, ¿no? Entonces, y también te quería preguntar a ti, Ángel, es si en lo que tú has trabajado ya hay un atisbo de ese entre, ¿no? De este habitual, inhabitual, ¿no? Porque yo esto me lo imagino como la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, ¿no? O sea, que chocan todo el tiempo, ¿no? Y entonces, si ese estremecimiento tiene que ver con lo habitual y no habitual, entre lo dicho y lo no dicho, entre, ¿no? Ocultamiento, desocultamiento, ¿no? Y si ya lo viste tú desde este periodo, ¿sí? Muchas gracias, profesora Maldonado. Ignacio Escutia, por favor. Bueno, en primer lugar, sumarme a las felicitaciones que ya mis compañeros han expresado. Mi pregunta en concreto es para el profesor Alfredo Rocha. No sabría por dónde abordar los múltiples senderos que ha transitado su ponencia, pero sí que me interesaba profundizar en una cuestión, y es que la pregunta por el sentido, a partir del lenguaje, se nos da como orientación hasta lo no disponible de suyo, ha dicho, de manera que no se nos estaría revelando esta orientación hacia aquello que precisamente se retrae y no se puede dar como relacionalidad y por lo tanto apariencia de racionalidad en esa dirección precisamente hacia lo que no se puede decir y por lo tanto como acción limitante, ¿no? Como acción de la diferencia. Y si en este sentido, es decir, ¿cómo se podría dar una epifanía, ¿no? Si esa epifanía no apunta, por tanto, a una determinación teológico-política por lo que respecta a que no se trata de provocarla, sino entender dónde se estaba dando. Ahí entraría, por supuesto, la cuestión de la importancia del nihilismo para la historia del ser, en la cual Heidegger abundará notablemente, ¿no? Sobre todo
a partir de Nietzsche. Y por lo tanto, sin esa determinación teológico-política, la torsión nos orienta más hacia la historia de la filosofía, comprendida esta como lugar donde acontece esa retracción, donándose como acción en las diversas epistemas, es decir, en las diversas configuraciones que apuntan precisamente, que comprenden direccionalmente hacia eso que no puede, que se retrae siempre y que no puede ser dicho. Profesor Giudazzi. Muchas gracias por las ponencias, muy, muy interesantes. Yo tengo dos preguntas. La primera es por el profesor Ángel. Esto es, si hay una diferencia entre lógica y gramática. ¿Y cuál es? Porque los estudios, Heidegger comenzó con los estudios de la gramática especulativa de Duns Scot, que era Tommaso de Erfurt en realidad. Yo creo que este fondo gramatical es de una certa manera una alternativa a la lógica por Heidegger, porque en cierto tiempo dice muy claramente tenemos que liberar la gramática de la lógica. Y me pregunto si hay una diferencia entre los dos, y cuál. La segunda pregunta es, no es una pregunta, es una observación, porque muchas gracias al profesor Roger de la Torre, porque esta idea, esta distinción entre Gleich y Selbst es también una conexión con la otra conferencia, porque es el problema de la proposición, el hecho que, como dice Heidegger en el principio de razón por Leibniz, la relación de la cópula es una identidad. Es una identidad porque las verdades de razón son reducibles a números racionales. Leibniz decía que los números irracionales son como las verdades de facto, que son contingentes, que no se pueden reducir a una relación de identidad. Esto es muy importante. Mi pregunta es, ¿todo esto tiene a ver con la concepción de la cópula? Si la cópula es una identidad A igual B, o si la cópula es una self-type, que es un lugar en el cual hay siempre una diáresis, una división, que es un término matemático, y una síntesis, que es un término matemático, y una sustracción, y es un término matemático también, porque si no hay una identidad, una reducibilidad a los números racionales, como en el método de la antanáresis de que hablaba Aristóteles, hay siempre una diferencia, algo que se sustrae. Esto es la cuestión. Y esto para mí también ha a ver con la cuestión del self, porque es Kant que ha dicho que la cópula representa el yo pienso. Es una manera, yo no he dicho que es para Heidegger esta, la cópula representa el yo pienso. Però è Kant, come dice nella Costituzione Soteologica della Metafisica, l'idealismo alemano, che ha pensato per la prima vez nella maniera corretta il tautò del dicho di Parmenides, che tiene ser pensato a partir dell'idealismo tedesco, come Selbst, esto es, come una composizione, una sintesi a priori, però algo che è al mismo tempo differenza. Identidad. Muchísimas gracias y también por el estupendo castellano que ya está floreciendo por ahí. Profesor Ángela Sierra, por favor. Florece. Florece. Florece porque florece, ¿no? Sí. Es una pregunta para los dos, porque la cuestión de la diferencia, sí, es una pregunta para los dos y en primer lugar quisiera felicitarles a ambos porque también han recorrido senderos convergentes pero enfocado de distinta manera, ¿no? La cuestión que a mí más me ha interesado es el tema, la crítica heideggeriana al universalismo a partir del reconocimiento de la diferencia. ¿Por qué? Porque el universalismo ha desembocado pues, en autoritarismo y, si me apura, pues también en totalitarismo.
Y lo que me parece que ese reconocimiento que hace Heidegger de la diferencia es no solo un avance en el conocimiento del mundo y por lo tanto del ser, sino también de la libertad. ¿Y en qué sentido esta cuestión me preocupa? Porque el retorno de ciertos enfoques de la diferencia se reconduce a supuestos valores que en realidad son prejuicios. Y ahí es donde creo que la cuestión de la diferencia y lo que significa para la filosofía, para el conocimiento del mundo y para la libertad, y en especial para la libertad política, cómo diferenciamos valores diferenciales de prejuicios. Muchas gracias. Bueno, yo antes de dar la palabra a los dos profesores, quiero añadir por mi parte una pequeña pregunta, ¿verdad? Por un lado, para decirlo con un poco de jovialidad, en medio de tanta profundidad como estamos teniendo, ¿verdad? Cuando yo oía al profesor Rocha de la tarde, de la Torre esta tarde, esta mañana, me acordaba de una caricatura que hicieron del Unterweg zur Sprache, no por él naturalmente, sino porque en el Unterweg zur Sprache, como sabéis, de camino al habla, habla Heidegger con un profesor japonés, y entonces la caricatura era que decía Heidegger, porque Alece ya es el encuentro de sustracción entre el pensar, el tiempo y el ser que acontecen a la vez, pero no pueden estar más que fracturados, y decía el japonés en la caricatura, ¡ah, usted quiere decir zu, tú! La broma es para mentar, sí. La negación del ente, la vacía identidad, el cálculo asegurador, el totalizador, colonizador, globalizador, que no supone más que una imposición que al mismo tiempo está vaciada, no cabe en una sola palabra, que es capitalismo de consumo ilimitado, que se puede resumir también solo en una ya, que es capitalismo. Y en relación al profesor Sholokotsi, que también es un asunto que afecta a la intervención del profesor Rocha de la Torre, que me parece particularmente importante, y luego a mi discusión con el profesor Kyuratsi ya de muchos años, es la siguiente. Claro, el rebasamiento del juicio, pensado desde luego desde Aristóteles y además en la crítica al sofista de Platón, es un rebasamiento del ti, kata, tinos, de poder decir algo de algo. Ese rebasamiento de una racionalidad compuesta se da, desde luego para Aristóteles, pero también para Heidegger, de una manera que los dos, que ambos discuten en Platón, que en Platón se dará tecnológicamente, se da en el knowing, es decir, en el espíritu del lenguaje. Pero el knowing no es un, claro que es Denken, es Bachheits Denken, pero el knowing es jamás a la vez crear en el nous poéticos, recibir en el pacéticos y además el deseo del enlace comunicativo. Y no es un espíritu en un sentido irreconocible, claro, se vuelve irreconocible cuando la Iglesia Católica lo convierte en teología dogmática, que es la teología del Espíritu Santo. Pero las tres personas de la espiritualidad son las tres dimensiones del comprender, interpretar, crear, recibir, es decir, lo que tantas veces Gadamer explica precisamente como la esencia de las Geistwissenschaften, ¿verdad? Y el Verstehen, sin más, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no será tautológico decir que ese Noen sea el espíritu del lenguaje? Perderíamos de nuevo el límite y la diferencia, porque esa sería la dimensión reflexiva del propio lenguaje, recaería todavía en el ámbito del Denken, en el ámbito del pensar. Mi pregunta, por lo tanto, es si no hay que añadir el espíritu del ser del lenguaje o el ser espiritual del lenguaje, pero no dejarlo solo en la espiritualidad sin que aparezca la diferencia y el límite constituyente, ¿no? Esa es una pregunta que me gustaría hacer a los dos. Y bueno,
he incumplido mi palabra, ¿verdad? Porque yo iba a ser breve, pero se hace lo que se puede. Pues, ¿qué? Señores, a la faena. Bueno, okay. Sí, son muchas cosas. Vamos a ver qué podemos responder. Yo creo que varias cuestiones se podrían enlazar o resumir a partir de lo que leí. La intención, digamos, de este trabajo y de esta tematización, como indicaba al inicio, forma parte de una serie de observaciones que me parece se van haciendo en torno al trabajo de Heidegger. Yo creo que son como dos cosas. Por un lado, el trabajo del pensar, ¿no? el filosofar a partir de, en este caso, un autor como Heidegger. Y por otro lado, la investigación sobre Heidegger, ¿no? Entonces, son dos cuestiones. Y parte de lo que yo expuse pues tiene que ver precisamente sobre la investigación sobre Heidegger. Es decir, que Alfredo lo señaló en varios momentos. O sea, tiene su importancia precisamente por una serie de lecturas que se hacen parciales en torno a Heidegger. Y me parece que uno de los problemas que tenemos por múltiples motivos, uno de ellos la falta de documentos, la falta de acceso, todavía no se termina de publicar la Gesamtausgabe. Luego cuando uno cree que ya se va a terminar, ahora que van a publicar más volúmenes, ¿no? De los 102 ahora le van a sumar dos o tres volúmenes más, y bueno, entonces una cuestión ahí compleja, pero que me parece se van afinando detalles en la investigación sobre Heidegger. Y decía yo, una de esas cuestiones es la idea, pues digamos, transmitida en cierto sentido de que Heidegger hablaba de temas, ¿no? Como que tenía sus periodos, ¿no? Y entonces, aunque hablaba de un tema, luego hablaba de otro tema, luego hablaba de otro tema, y así. Entonces, cuando se piensa, por ejemplo, en estas cuestiones de la técnica o lo que hablamos aquí del lenguaje, de la ciencia del lenguaje, sería uno de tantos temas, ¿no? Y se pierde, digamos, la concatenación que hay entre las propias líneas de trabajo y el pensar, digamos, en su totalidad. Esto lo señalo porque, bueno, la cuestión de la técnica no es un asunto que haya tratado en 1953 con la conferencia, sino que remite ya también desde los años 30 con esas tematizaciones en torno a la Machenschaft, etc., ¿no? Pero también un poco lo que señalaba yo aquí con esta idea de la crítica que hace a la lógica y el sentido que le va dando, que remite al 34, ¿no? Y donde anuncia, de alguna manera ya, esta posibilidad de pensar la esencia del lenguaje. Es decir, pensar el lenguaje y de esa manera criticar la lógica, pero a partir de la esencia del lenguaje en tanto poesía. Entonces, la tematización de esto lo encontramos en la década de los 30 y no en los 50, ¿no? como a veces se ubica. Entonces, un poco, repito, es parte de este trabajo sobre investigación en torno a Heidegger. Entonces yo creo, y esto nos da una idea renovada del pensador, ¿no? A partir de las publicaciones, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba aquí, Dussel publicó algo sobre el otro Marx, ¿no? Entonces, así, el nuevo Marx, el Marx desconocido, ¿no? Ha sido Marx desconocido. Pues. Y luego también se ha hecho sobre Husserl, ¿no? El Husserl, el otro Husserl, el nuevo Husserl, etc. Bueno, me parece que en torno a Heidegger también tenemos una renovación a partir precisamente de las publicaciones, fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido ya estas grandes tesis, que ahí, bueno, sería un cuestionamiento desde la propia fenomenología, ¿no?
como señalaba Husserl, ¿no? No los grandes billetes, sino las rayas, las monedas, es parte del trabajo también en torno a la historia de la fenomenología y a la investigación sobre Heidegger. Es decir, ya las grandes tesis yo creo que son cuestionables. Y en ese sentido, me parece que entonces lo que tenemos es un camino detallado, como decía en algún momento, con virajes, con cambios, con experimentos, ¿no? O sea, realmente con talleres. O sea, el trabajo, por ponerles un ejemplo, la conferencia de la esencia de la verdad, ¿no? Que bueno, conocemos una última versión ya acabada, que fue la que se publicó en el 36, si no me equivoco. Y bueno, ahora se publicó en el volumen 80.1 las cuatro versiones, ¿no? Y lo que tenemos ahí pues es un taller realmente de cómo Heidegger va pensando el asunto de la verdad, la esencia de la verdad. Y que, claro, muchas cosas que están en la segunda y en la tercera versiones ya no quedan tematizadas en la cuarta de ese texto, que ligeramente modificada es la que se publicó, ¿no? Entonces, me parece que esto señala y hace complejo, digamos, el propio camino, ¿no? El propio camino de Heidegger, un poco en torno a lo que trabaja en el 35, ¿no? A partir de lo que había dejado, o esto que expuse del 34, ¿no? Que hay una perspectiva que efectivamente relacionada a Physis con Logos, pero que después puede tomar otro camino y deja eso ahí y le da otra dirección. Y a mí me parece que eso es lo rico, pues lo rico de la obra de Heidegger, y es lo que está todavía por ser trabajado, ¿no? O sea, lo sabemos de Husserl, ¿no? Y ahora lo estamos descubriendo en términos de los caminos y las propuestas que señaló, que quedaron ahí y que de alguna manera fueron retomados, ¿no? O sea, no es por quitarle méritos a Merleau Ponty, pero bueno, finalmente encontramos muchísimas cosas que estaban anunciadas, señaladas, anticipadas en Husserl, y que vamos igual descubriendo ahora en los manuscritos, en las publicaciones. Y en torno a Heidegger me parece que también por ahí hay una beta todavía por trabajar. Y entonces, claro, esto que está en el 34 abre algunas perspectivas. O sea, me parece que es una tematización un poco en el modo de trabajo, un poco lo que quisiera yo señalar, y que efectivamente va a ser retomado, replanteado, retrabajado posteriormente, ¿no? Con múltiples atisbos. Respecto a la cuestión de lógica y gramática, quizás aquí no tendría muchos elementos para decirlo, pero lo que sí me queda claro es que de alguna manera habría, digamos, un cuestionamiento a cuestiones monolíticas, ¿no? A lo que señalaba hace un momento como las grandes tesis, y más bien un intento de ir a las cosas mismas en ese sentido, e irlo trabajando. Por un lado, en un, digamos, despliegue de las posibilidades que Heidegger históricamente está pensando, por ejemplo, alrededor de Logos, ¿no? Y ahí me parece que se inserta en todo ese trabajo que hace Aristóteles desde Friburgo, ¿no? En Marburgo, me parece, con estas posibilidades, en donde, digamos, saca conclusiones, ¿no? Yo creo que, porque el trabajo bruto lo hace en Friburgo, ¿no? O sea, el volumen 62, ahí está el mamotreto enorme del análisis cuidadoso de Aristóteles, pero donde me parece que comienza ya con una serie de conclusiones y propuestas es ya en Marburgo, ¿no? A meter la mano al fuego, digamos, a atreverse a una serie de cuestionamientos, y en donde incluso se atreve a plantear los límites de Aristóteles y pasar a Kant, ¿no?
Franco Volpi iniciaba siempre sus conferencias sobre Kant diciendo que era por Hannah Arendt, ¿no? Heidegger se pasó a Kant por Hannah Arendt, pero bueno, en el fondo era precisamente por una serie de cuestionamientos que me parece deja ver en, o alcanza a ver en Aristóteles, y que pasa entonces esas posibilidades de Kant, que como sabemos están insertas en un periodo, en una época de relación de ser y tiempo. Y claro, posteriormente regresa una serie de críticas, pero yo creo que estos análisis, estos trabajos detallados, ¿no?, van avanzando y regresando de alguna manera a lo que había planteado, si pensamos por ejemplo en la tesis de habilitación, ¿no?, como una visión, diría yo, que se inserta en un ámbito dogmático en la idea de ser, ¿no? Y claro, entonces a partir de ahí la relación entre lógica y gramática remitirían o estarían pensadas en esa dimensión dogmática de ser, que después ya lo va a tematizar bajo la idea de presencia. Entonces, claro, en esa medida, no sé si a partir de pudiese ser la influencia de la teología negativa o una interpretación de la fenomenología que hace desde el inicio, lo señala en ontología, en la galofacticidad, cuando dice, la fenomenología procede en forma negativa, ¿no? O sea, si a partir de ahí, de alguna manera, claro, en esa autocrítica o esa lectura, ¿no? Porque Heidegger va haciendo lecturas, ¿no? Él decía que bueno, no decía nada, ¿no? Pero sí, pues, no quería que se supiera nada de cómo trabajaba, de, no, cuando se acercaban para hacer una biografía, ¿no? Un tipo alguna vez le dijo que quería hacer un archivo, le dijo que no, que la entrevista en el Spiegel sí, pero cuando yo me muera la publica. O sea, los japoneses decían que lo conocían como el hombre sin biografía, ¿no? O sea, así se conocía Heidegger, el hombre sin biografía, ¿no? Porque no quería que se metiera nadie en su forma de trabajo, en su forma. Y entonces, claro, se fue creando un mito, ¿no?, de que era una cuestión casi casi de inspiración, ¿no?, el trabajo que hacía, la cabaña y cosas por el estilo. Y ahora sabemos que no, ahora sabemos que leía y se leía una y otra vez. Y me parece que en esas relecturas que va haciendo, ¿no?, va descubriendo ciertas cuestiones. Y me parece que entonces este proceder negativo, ¿no?, se enfrenta a una tematización entonces que concibe esta idea de ser como presencia y la posibilidad precisamente de pensar esa no presencia y ampliar en ese sentido esta posibilidad de pensar, es decir, que pensar no es razón solamente ni es una referencia al opuesto y a la positividad, sino es precisamente eso que se rehúsa. ¿Y en qué medida habría una correspondencia, una posibilidad de corresponder a eso que se rehúsa, ¿no? Yo creo que, claro, ahí estaría este pensar, ¿no?, este pensar como tal, y que, claro, en ciertos momentos a lo largo de este trayecto busca confrontar con la lógica, con la gramática, con la propia filosofía, ¿no? Cuando, bueno, el fin de la filosofía es la tarea del pensar, ¿no? O sea, ¿en qué medida habría esta posibilidad de corresponder a aquello que se sustrae? Y evidentemente entonces también esta posibilidad de comprender el lenguaje en un sentido originario, cuestionándolo de esa correlación solamente en el ámbito de la positividad y en el mero ámbito que en un primer momento de la ontología fundamental le va a llamar sentido, ¿no? Porque realmente me parece que el pensar ontohistórico lo que abre este pensar tardío de Heidegger, incluyendo esa tematización del lenguaje, es esta posibilidad de pensar no solamente en una dirección,
en el ámbito de la utilidad o de la aprehensión de lo útil, como ya, enfatizó Alfredo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría, como, bueno, son muchas cosas, pero se abren perspectivas, y lo que yo quisiera enfatizar es que a partir del trabajo de investigación, a partir del trabajo de la publicación de las obras, yo creo que hay todavía muchos elementos por aclarar y todavía caminos que se pueden recorrer. Muchas gracias, profesor Giacolozzi. Tiene la palabra el profesor Alfredo Mejía de la Torre. Bueno, voy a intentar ser lo más puntual posible, debido a que hay bastantes preguntas y es la forma de evitar lo que uno no puede responder. Entonces, nos va a remitir a cosas que tal vez se van a trabajar, podemos incluso en el almuerzo conversar. Voy a intentar seguir un poco el orden de las preguntas de ustedes. En primer lugar, quisiera responderle a Natalia. Yo no he trabajado la relación Heidegger-Levinas, vinculando, por ejemplo, lo que he leído de Heidegger con De otro modo que ser y más allá de la esencia, donde básicamente está esa relación entre lo dicho y el decir. Pero sí me parece que lo que los une en un concepto de mismidad, para evitar una identificación de los dos autores, son historias diferentes, son contextos diferentes, objetivos diferentes y demás. Para poderlos pensar en un contexto de mismidad, sí creo que el decir es una verbalización, es una forma de verbalizar el ser y restringir la concepción de este como un sustantivo, que sería la pontificación, obviamente, del ser. Entonces creo que por allí habría una vertiente de investigación que me parece bastante interesante, aunque no la he hecho. Lo que hemos conversado en algún momento es que sí se puede ver también una cercanía Heidegger-Levinas en relación con una ética fundamental, una ética esencial. Creo que ayer lo conversábamos, no se trata de pensar en Heidegger, porque no la vamos a encontrar, una ética del deber ser, una ética que nos dé un conjunto de deberes y modos de proceder, y en eso creo que estamos todos claros. Y por la misma razón, quien pretende buscar en Heidegger una ética fracasará. Pero si lo pensamos como una ética fundamental, es posible, solo como posible, encontrar en lo no dicho por Heidegger algo que dice detrás de lo que ha afirmado. ¿Cómo lo tomé yo? Básicamente los análisis que hace Heidegger de la poesía de Hölderlin. Y fundamentalmente partiendo del hecho de que la ética se constituye es en el encuentro con el otro. Ética significa encuentro con el otro y no necesariamente conjunto de parámetros de acción. En ese encuentro con el otro, mirado desde Hölderlin y aprovechando una concepción, ahora olvido el nombre, de una tesis doctoral alemana, donde mostraba que cuando pasa siempre con los grandes filósofos, cuando Heidegger se acerca a Hölderlin, está mal interpretando a Heidegger, a Hölderlin, no en el sentido adecuacionista, sino que está haciendo una interpretación de Hölderlin a su favor. Y en ese sentido no es simplemente una elucidación descriptiva científica de Hölderlin, sino también una adecuación, comillas, de Hölderlin a su modo de pensar. En eso significaría mala interpretación, entre comillas, ¿no? Por eso digo que más allá de una concepción hermenéutica adecuacionista, que nos diría no hay mala interpretación, ¿cómo Heidegger va a malinterpretar a alguien? Es el uso de un autor para el propio camino del pensar. Allí veo cuando hace la descripción de la búsqueda de lo propio a través de lo extraño, Levinas, precisamente basado en eso, va a decir la postura heideggeriana es una postura del egoísmo, porque incluso cuando Heidegger postula la búsqueda, el paso por el otro, es con el objetivo del retorno a sí mismo, de lo propio, de las aires, y allí habría un egoísmo. El asunto es un poco diferente si nosotros pensamos, por ejemplo, en el parágrafo 2 de Ser y Tiempo en torno a la pregunta, ¿sí? El preguntar constituido como un modo de responder al previo indagar que obliga a preguntar. Si lo vemos así, la pregunta básica es,
el acicate, el motor que impulsa que lo mismo se busque en el paso por lo extraño, no es lo mismo mismo, sino la presuposición, el acicate previo de lo otro que me hace caminar hacia él. Y en ese sentido, el movimiento no parte de lo mismo, sino que parte de la incitación de lo otro en busca de su camino para el retorno a sí mismo, de lo propio. ¿Sí? En ese sentido, la primacía del movimiento hacia lo otro está en lo otro y no en lo mismo. Y yo veo allí el mismo movimiento, mismo en el sentido de mismidad nuevamente, el mismo movimiento levinasial. Es decir, el otro como principio de la apertura hacia él. El primado de lo otro sobre lo mismo. Y creo que por ahí se abriría una veta también de investigación en torno a esa ética fundamental que se acerca de alguna manera a otra ética fundamental no deontológica como la de Levinas. No sé si he sido claro, porque pues son intentos que estoy haciendo y obviamente ya les había comentado en forma de broma que en alguna ocasión lo presenté y los heideggerianos que estaban presentes me dijeron: usted no sabe Heidegger. Y dije: bueno, está bien, no lo sé. Y los levinasianos que están allí presentes me dijeron: usted no tiene ni idea de Levinas. O sea, quedé desarraigado desde esa época, por eso evito congresos y todas esas cosas, porque ya empiezo no a temer, ¿no? Pero yo creo que si estudiamos juiciosos eso, con esa idea de la preeminencia del otro en la búsqueda del sí mismo, hay una cercanía con Levinas. Claramente sabiendo las grandes diferencias. Eso es claro. Adicionalmente, cuando dije eso era en italiano, que no lo domino, entonces no tuve cómo defenderme. Como ya estaba en un país civilizado, no en Colombia, el revólver lo había dejado en la casa. Fue muy complicado poder defenderse, fue supremamente difícil. Bueno, pero creo que allí hay una buena beta que incluso creo que solo Natalia y yo estamos intentando encontrar, entonces ya somos dos, ¿sí? Y ahora con todo el auge de la defensa de lo femenino, entonces ya sé quién me va a defender tranquilamente. ¿Sí? Eso es lo primero, pero me parece que sí es muy fructífera esa búsqueda. La pregunta que me hace Pavel, rápidamente, no veo vínculos, utilicé esos términos sabiendo que no eran... no descendían necesariamente de Habermas y de Husserl, sino básicamente por el significado que tienen. Había podido usar otros términos. Me parece que colonizar tiene un peso bastante fuerte y por esa razón lo utilicé. Y mundo de la vida, podríamos hablar de la esfera cotidiana, de la esfera del ser en medio del ajetreo diario y demás. Lo que sí veo es una contraposición. Primero, por el origen mismo, en Habermas está la intención precisamente de una acción comunicativa. Y esa acción comunicativa es intersubjetiva, que presupone sujetos que pueden transparentarse para llegar a ser definiciones conjuntas de carácter horizontal, que sin embargo es excluyente, obviamente. Siempre la pregunta de siempre, uno podría plantearlo desde otras filosofías: bueno, en la lógica de la argumentación discursiva, ¿dónde están el loco, el niño y aquel que no tiene las herramientas de carácter argumentativo para defender su posición? Que los ejemplos son niños y lo que llamamos locura en general. Creo que esa posición habermasiana termina desafortunadamente sustentando un modo de ser neoliberal, liberal, en política, que iría en detrimento precisamente de una concepción de apertura al mundo de lo diverso, porque es excluyente sin quererlo, o tal vez queriéndolo, no lo sé si lo querrá, esa intimidad ya no la sé, pero la idea es que sí es excluyente. Mientras en Heidegger siento que hay un ámbito mucho más abierto de no exclusión. No traigo el computador y no puedo leer una cita que encontré en el tomo 16 que siempre me llama la atención, porque cuando la leo no cuento que es Heidegger. Con mis estudiantes la leo y les digo: ¿quién cree que es? Nadie me dice que es Heidegger, ¿sí? Porque lo que hace allí es plantear que en el encuentro con lo otro, en lo nativo, en lo propio, si alguien la tiene pues obviamente me la puede recordar, en lo nativo, en lo propio, se trate de abrirse lo propio con lo extraño. Y en ese abrirse lo propio con extraño, reconocerse en el sentido radicalmente ético que es el anerkenning.
Eso que se encuentra en el GA16 nos permite ver que, uno, ya no se trata, ojo, no se trata de una lógica de la argumentación y de decisiones conjuntas, que pasa por el tamiz de la razón y de la subjetividad, sino que se trata de un abrirse reconocedor, anerkennen, del otro, de lo propio y del extraño. Y obviamente eso sirve para ir en contra de la concepción conservadora de Heidegger, de la concepción excluyente y demás. Creo que no se encuentran por esa razón, a pesar de que el término obviamente pudo haber confundido, ¿no? Lo de Rafael, no sé en qué sentido, creo que entendí el sentido de cómo se puede teologizar la física. Si lo entendí, estoy de acuerdo, en el sentido de que no se trata de teologizar en dirección, uno, a una disciplina, ni a la concepción de productora de un fundamento para explicar el mundo, sino de cómo hay que abrirse un científico, por ejemplo, y un teólogo, por ejemplo, para concebir, y eso lo dice Heidegger, por ejemplo, claramente en el tomo 27 de la obra completa, cuando habla de la verdad, muy claramente son modos diversos de venir a presencia, tan válidos uno del otro, tanto así que me pueden corregir porque estoy cansado y no me recuerdo exactamente el tomo, pero en el tomo 27, pero lo dice claramente en el 29, si no estoy confundido, va a mostrar, por ejemplo, que en ciertos ámbitos de la vida el mito es mucho más verdadero que el conocimiento científico, sin negar el conocimiento científico. Entonces el problema está aquí nuevamente, permítanme el término, que la física pretenda colonizar el mundo de la vida. Que los psicólogos nos digan que el amor no es aquella pulsión incontrolable, sino que es aquello alemán de organización total, como cuando uno va a comprar un electrodoméstico, pues es que es obvio, 1.85, ojos de tal color, etcétera, etcétera, es muy complicado, ¿sí? Entonces creo que ese el problema es de la colonización, bien sea de uno u otro, porque decir que el mundo en su despliegue físico, un temblor, es un castigo divino, pues tampoco tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces creo que es apertura, ¿sí? Creo que Rafael lo está diciendo en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Como ya me dijeron que quedan 5 minutos, entonces creo que voy a cansar, quiero hablar algo de lo que mencionó Gaetano respecto a la gramática, y que creo que Ángel aclaró pues sobra decirlo que muy bien. Solo quisiera mencionar algo que me llama a mí la atención específicamente, es lo siguiente. Creo que cuando Heidegger dice eso en Ser y Tiempo, luego lo va a radicalizar precisamente en Carta sobre el Humanismo, donde dice, y eso también en Nietzscheano, hay que superar la gramática. ¿Y qué significa gramática? En primer lugar, gramática significa lo que todos nosotros entendemos, un ámbito que tiene que ver con el lenguaje en el sentido lingüístico tradicional, de disciplina y demás, ¿sí? Pero cuando miramos, por ejemplo, lo que dice en Carta sobre el Humanismo, pero también miramos con anterioridad el tomo 24-27, que ya no se refiere, ya no está hablando, por ejemplo, de la gramática, pero sí está hablando del logos, apofántico, y está haciendo referencia fundamentalmente al enunciado. ¿Cómo vincula logos, enunciado, aletheia, fundamentalmente, con algo que me parece a mí mucho más amplio, que es con la verdad? Y al hablar de la verdad, inmediatamente está haciendo referencia al ser, al pensar y al lenguaje. En ese momento ya la gramática no corresponde a una temática de la lingüística, sino a un elemento de carácter ontológico. Al decir hay que superar la gramática, considero que está postulando básicamente hay que superar el modo de ser y pensar, no en sentido técnico, del mundo. Ya no podemos describir y acercarnos a todo lo ente y a los fenómenos, pero tampoco a lo que se sustrae de una manera gramatical, tradicional, occidental, sujeto, cópula, predicado. Por esa razón, y era lo que quería usar de Ángel, por esa razón, esa afirmación de superación de la gramática tiene que ver fundamentalmente con ir a las cosas mismas, como lo mencionó Ángel. Que para mí, en el último Heidegger, es preguntarse por el modo de esenciarse del fenómeno. Y por esa razón él puede postular, me disculpan el término, pero yo sí creo que filosóficamente es más válido
que lingüísticamente afirma el lenguaje lenguajea. Nadie lo entiende. Y es más, es un poco extraño decir que el lenguaje lenguajea o la cosa cosea, la, etcétera, etcétera. No lo entendemos porque permanecemos en la gramática y en sentido ontológico que espera que el lenguaje lenguajea sea uno, un sujeto llamado lenguaje llevando a cabo una acción que se llama lenguajear. Por lo tanto, aplicándole las categorías de la lógica, que es la gramática tradicional, es afirmar tajantemente. ¿Qué es eso? Un juicio enteramente circular, una tautología, un juicio analítico, como lo queramos llamar. Y él va a decir, no, es que la esencia del lenguaje es el modo de esenciarse el lenguaje siendo lenguaje. Tampoco entendemos. Pero por esa razón hay que lograr superar la gramática. Si la superamos, podemos entender que el lenguaje lenguajea, que la cosa cosea, y eso ya no cabe dentro de las categorías lógicas, es decir, dentro de las categorías de la gramática, comillas, ontológica de Occidente. Eso es lo que yo creo que es. Pero eso mismo, como lo dijo Ángel, es unir a las cosas mismas. Por eso yo también siempre me pasa lo mismo, dije eso al pie de un fenomenólogo famoso que no va a decir el nombre tampoco, y me regañó porque me decía, primero, ¿cómo es capaz de usted decir que ir a las cosas mismas en Heidegger se llama esenciarse? Eso no es posible. Husserl, y obviamente la husserliana y demás, no permite decir que es esenciarse. Tenemos que pensar, eso sí ya no sé si me pueden regañar porque eso sí no lo sé, tenemos que pensar que en Heidegger hay una fenomenología, obviamente, que no es la fenomenología Husserl. Y el esenciarse es la pregunta misma por la cosa misma. Es otro modo de expresar el surzaje ser. Por esa razón hay que superar la gramática, porque superamos incluso el contexto de ir a las cosas mismas de carácter husserliano. Es como yo lo veo, pero me ayudó muchísimo fue Ángel con el ir a las cosas mismas. Ese sencillo término que dice tanto. Creo que no alcanzo más porque me están mirando así. Muchas gracias. A todos. Yo entiendo que viniendo de tantas procedencias y países distintos como los que nos reunimos aquí, luego nos cuesta separarnos, pero solamente 10 minutos, porque dentro de 10 minutos atendemos a la ponencia de Carlos Vargas, Billy López y Vanessa Burhan. De manera que gracias a todos y en especial a los profesores Xolocotzi y Alfredo Rocha de la Torre. Un aplauso.